Bendiciones, Cisma. La forma final. Únete a los demás guardianes en la primera actividad para 12 jugadores y acabad con el testigo de una vez por todas. Puedes iniciar Cisma desde el mapa en el débil corazón. Ahora, ¿me he pasado la raid? No. ¿Vamos a matar al testigo? Sí. Con otros 11 panas. ¿Dónde está esa mierda? ¿Hay una aventura o algo? Esto también está apareciendo en directo, pero lógicamente hay que grabar. Espera, ¿ya está? ¿Es esto? ¿Es esto o no? ¿Esto es la raid o es la misión? ¿Es Cisma o no lo hemos...? ¡Oh, es esto! Fijaos en esta... ¡Estamos ready! Este eres tú, y tú, y tú. Estamos todos aquí. Va, vamos. Espera, ¿qué dice esto? Hemos convocado a nuestros aliados, reforzado nuestra conexión con la luz y la oscuridad y dispuesto todos los recursos a nuestra disposición. Estamos más preparados que nunca. Hay que acabar con el testigo antes de que él acabe con todo lo demás. Let's fucking go. Espera, ¿cómo que narrativa? ¿Qué es? ¿Una cinemática? ¿Una cinemática de 12 jugadores? No puede ser, o sea... Let's go. Oh, shit, me callo. Defensores del sistema solar. Una escuadra acaba de infiltrarse en el monolito del testigo y ha destruido su yugo sobre la luz del viajero. Su coraje nos ha brindado una última oportunidad. Pero él testigo sigue vivo. Los guardianes y sus espectros se enfrentarán al testigo mientras eliminamos al resto de sus fuerzas. Nuestra última oportunidad de ser libres está ahí. Este enemigo nos ha arrebatado mucho. El Igni, Cabal, Insomnes, Humanos, La Colmena. El testigo nos metió en esta guerra. Ahora la terminaremos. God fucking damn. Eso ha sido una cinemática. Eso ha sido una cinemática. Creo que de algún modo hacía falta quizás un poco de build up para ese momento. En plan, ha sido quizás un poco random ver a Sabazón y demás. En plan, ya todo ready. En plan, hola Ana y demás. Pero ha estado épico que te cagas, ¿sabes? Ha estado increíble. Oye, venga, espero que esté despierta la gente. Venga, vamos, unidos vosotros, si no. Hacemos una escuadra de 12. Oh shit, oh shit, oh shit. Estoy hypeado. Voy a dejar esto para el vídeo, probablemente. Creo que está guay, ¿no? Rollo reacción. Gente, soy un veterano de 2014, de... ¿cuándo era? ¿Junio, julio que salió la beta? Dios mío. Y esta cinemática está guay. Y creo que tengo más cosas que decir, pero no he dormido desde ayer. ¿Puedes cargar? Somos 12 ya, vamos. Entonces, hay que detener al testigo, ¿vale? La red... olvídate de la red. Aquí terminamos con el testigo. Aquí termina Destiny 2, la luz y la oscuridad. ¿Vale? La saga. Pero luego vienen más cosas. Y veremos qué ocurre. Y puedes ir ya. Vale. Let's go. Vamos a ser los primeros del mundo en hacer esta misión. ¿Podemos? Let's go. Carrera primeros del mundo en matar al testigo. Pero de verdad. Porque supongo que en la raid no lo han hecho. ¿Te imaginas que es por eso, rollo? No hemos pasado la raid y han dicho a la mierda, ¿sabes? Han reunido a todos y dicen, oye, es que si no se la pasan, morimos todos, así que vamos, vamos, Sabazón, vente, ¿sabes? Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, realmente no se la han pasado, esto es lo que ha pasado, ¿sabes? En plan, veían que no éramos capaces y han dicho, oye, llama a todos. Y esta es el verdadero, la forma final. Porque realmente, ¿sabes? No siempre saben bien los plan A. Que la primera escuadra que llegue no dude. Buah, mira que tengo pocos, pero ahí estoy. Oye, mira.
última misión de la saga técnicamente, así que por qué no regalarme un poco con la gente. Igual era el último estandarte, es probable. Te acompañaré hasta el final. Devoramos montañas, bebemos océanos, luchamos a tu lado. ¿Qué tal escucháis el juego? ¿Queréis que le suba el volumen? Quiero que se escuche bien el lore, tío. Durante cinemáticas 100% le subo y me callo. Y voy a intentar callarme durante diálogos. Voy a intentarlo, pero estoy hypeado. Vale, espera. Todavía no me he mentalizado de que somos 12 personas aquí. ¿Podemos fundir a todo el mundo, por favor? Vamos. Toda esta gente es la gente que estaba en la raid, todo frustrada. Y no solo eso, sino que supongo que les han sacado de la raid, ¿no? Parece. ¿Podéis confirmarlo en el chat si les han sacado de la raid a los que no la han completado todavía? En plan, a todo el mundo. Dios mío. Pero sí, ¿podéis confirmarme si han echado a la gente que estaba haciendo la incursión? En mitad de un encuentro, por ejemplo. Debe ser una puta, imagínate estar a punto de pasar el final y te la sacan porque la han pasado los primeros. Reanimando al pano. ¿Pero dónde vas con la vida que tienes? ¡Sin baños! Dale, dale. Espérate, voy a cambiar mi arma. Tenemos a Keitel, tenemos a Mithrax, tenemos a los panas, tenemos a Sazun. Sazun está crítica. Tira de super ahí, claro que sí. ¡Oh, Dios! Me están viniendo recuerdos de nostalgia. Y con Galarthorn en las manos solo puedo recordar que fue el primer exótico que compré. Se lo compré a Chur la primera semana que lo vendió. Y creo que solo lo ha vendido 2 semanas. Pero sí, recuerdo. Fue mi primera arma exótica porque se la compré a Chur. Y menos mal que tenía las monedas y no las había gastado en ninguna otra cosa, tío. Porque fue la mejor decisión que pude haber hecho nada más empezar de este medio. Había gente que creo que no sabía. Bueno, de hecho, definitivamente no sabía lo poderoso que era ese arma. Uy, de hecho, creo que tenía tantas monedas. Y esto es otro dato curioso, ¿no? Porque los hechiceros recibieron 2 veces o 3 el mismo exótico para comprar. Y yo ya lo tenía, así que ¿para qué voy a comprarlo otra vez? El de otras clases, ¿sabes? Así que tenía suficientes para acabar, ¿no? Sí, nostalgia, estoy recordando. Zavala necesita ayuda. Y de hecho, no, espera, no quiero spoilear, pero creo que, ¿sabes? Está chungo, ¿no? No podemos dejar que muera. Ahora, oh shit. Somos el primer Cusillo. El filo que dio forma al propósito. Vuestra resistencia será recordada bajo las sombras de la flota negra. No sé por qué sentía que tenía que hacerlo. Lo que tiene gracia es como que me ha abrazado antes de tocarlo, ¿no? No esperaba que ocurriera algo así. Vale, vamos, vamos, equipo. ¿Quién vergas es este? Ey, Sankey o no. Esto sí es un momento Avengers. Recuerdo cuando Bungie dijo que la forma final iba a ser un momento Avengers y solo vimos a la vanguardia y es en plan, esto es lo que ha sido siempre. Desde Destiny 1, no es tan Avengers, ¿no? Como esperaba. Pero esto sí es más Avengers. Esto es bien. Esto es dicho lo que esperaba. Keitel, Mithrax, Salazun, en plan, todos los aliados que hemos estado haciendo. ¡Wow! Esos bichos, tío, los odio. ¿What the fuck es esto? Give me that. Dame eso. ¿Qué es esto? Hay que dropear algo ahí. A ver, vaina de luz, grieta de luz y vaina prismática. Sion
chicos. Ahora, portaluz y la lanza. Este instrumento de destrucción es de lo más afilado. Déjame absorber esa mierda del viajero, tío. ¿Lo he hecho o no? Tengo luz imperecedera, debe ser eso. Vale, con esto igual puedo dropearla, ¿eh? Dropeamos la luz, ¿eh? Let's go. Fuck you. Ojalá con esto terminara todo. ¡Boom! En todo el pecho. ¿Qué tal escucháis del juego? ¿Le subo? Creo que voy a subirlo. Destruye las estatuas guardianas. Como la última vez. ¡Oh, shit! Liberando. Ah, por esas estatuas. ¡Somos uno! Esto acabará pronto. No sufriremos ni un día más contigo. Let's go. Al pecho. Bueno, ese galaje me ha llegado tarde. Pero... ahora bien, claro. ¡Oh, wow, what the! ¡Hola! Se ha cargado a 20 ahí. ¡Hola, hola! Que han muerto todos. Hasta los que estaban en el escudo. Ese escudo de Sam. Venga, otra vez, otro intento. Somos guardianes, no morimos con todo. Estoy hardcore, ¿eh? Son muertos. A ver, espera. Hay que matar a este hombre. 10 años para esto. Al pecho, hombre. Wow. Cuidado con la mano. Con las manos. Nice. Clase Rosita me iría bien. A ver si hacemos algo. Pilla esa lanza. Me he metido al pecho. Boom. Muerto. ¡Oh! Ha rebotado. No me esperaba eso. Let's go. La fase 7. Hemos trascendido la red, sí. Pero deja una pinche estatua, no jodas. Me ha dañado una estatua, tío.
¡Repudiamos! Let's go. Es nuestra oportunidad. Quiero todo el fuego concentrado en el testigo. Buah, chaval. Poco tiempo para reaccionar. Hay que saltar rápido ahí. ¡Los guardianes! Nos hemos muerto todos, tío. Vamos. Buah, chaval, hay que nada. La mano, la mano, la mano. Una resistencia. Hostia, Peter. De hecho, le podemos dar como desde lejos, ¿no? Más piedras angulares, venga. ¿Qué le pasa a este brazo? La pesada, tío, desapareció. Me sale fueguito, de lumito. Está chunguito. Llevo desde ayer sin dormir, ¿vale? En plan, para que se entienda un poco, ¿sabes? Algunos bits del comentario. ¿Pero dónde vas? De parte de mis iónicos, acepta esta lanza. Dame esa lanza. Pronto contarás con mi ayuda, pero no te cortes. Nos ha soltado una espada, la otra nos ha dejado una lanza. Podría haber soltado más, o sea, piensa que somos 12, señora. Pero vale. Panas Unidos. ¡No! ¡Sucumbiremos! A ver esa espada, tengo que petar una estatua ahora. Ahora todas unidas, eso es la que. Aún quedan, hay que petarlas todas, todas. Creo que igual queda una ronda más. Las otras parecían estar. Es nuestra oportunidad. Quiero todo el fuego concentrado en el testigo. Let's go. ¡Somos la salvación! Ha llegado el momento, guardianes. Vale, está contra las cuerdas. Demuéstrale a esa forma que no es final. Lo que se hizo se puede deshacer. Sé lo que debo hacer.
espacial. Canaliza la luz del viajero a través de mí. ¡Estoy listo! ¡Tiempo! Damn, boy. No, lo entendemos. No lo entiendo. Ya está. Lo hemos. Mira las almitas. Son almitas libres. Cinemática, me callo. ¿Espectro? Por favor, resucítalo. Es un espectro. Has creado un ejército. Puedes resucitar a un espectro. Pues sí que ha brillado con fuerza, ¿verdad? Cade. Lo que viene de la luz siempre regresa a la luz. Eso dijo una vez Miss Andance. Y que todos estamos conectados. Guardianes, espectros, el viajero. Diles a los demás que ha sido mi decisión. Mi luz. Nadie más forja mi destino. Apuesto por ti. Eso no lo olvides nunca. Definitivamente se está recuperando, pero aún hay mucho que hacer. Sobrevivir a las fuerzas del testigo, a la camada lúcida. ¡Oh!
demasiados cambios. Llevamos tanto tiempo luchando. Y ahora hemos ganado. Me lo imaginaba de otra manera. Bueno, quizá porque aún no lo hemos celebrado. Portaluz, Espectro, justo a tiempo. Decidles que Cade jamás permitiría que el trabajo arruinara una buena celebración. Tienes razón. Ahora hay que centrarse en disfrutar del momento. ¿Y después qué? Afrontaremos el futuro cuando llegue.
muerte del testigo se ha propagado como la pólvora entre sus tropas. En cuanto se destruyó, las cosas empezaron a cambiar. La mayoría de sus seguidores han huido, pero los más fanáticos aún insisten en cumplir sus últimas órdenes. Sibu Arath sigue ahí fuera, mortal, moviéndose entre las sombras. Los miembros de la Casa de la Salvación se han vuelto unos contra otros, y Eramis ha desaparecido. Sabathun y la Camada Lúcida intentan hacerse con el control del débil corazón. Sin el testigo, repudiados y poseídos han perdido su brújula. En pocas palabras, tras la muerte del testigo, se ha creado un vacío de poder en el universo. ¿Quién sabe qué intentará ocuparlo? Con todo, lo más preocupante es una aurora. Se está filtrando desde el viajero. Luz y oscuridad se derraman en el espacio abierto y sobre la Tierra. Hemos establecido una zona de exclusión aérea a 100 kilómetros de la aurora, con el apoyo de los cruceros de la coalición. Por el momento, nadie ha intentado entrar. Durante la formación inicial de la aurora, un pedazo de materia anómala salió despedido del viajero a velocidades relativistas. Localizamos uno entre Neptuno y Júpiter, en la trayectoria orbital de Nessus. Luego, le perdimos el rastro. Hay cazadores investigando sobre el terreno. Gracias, Cuervo. Lo dejo en tus manos. Recibido. Volveré al campo de inmediato. Tengo que intentar dar con el rastro de Fikrul y averiguar qué está pasando con los repudiados. Ve informándome. Buen trabajo. No sé si aquí queda o... ¿Hay más cinemáticas? Dame más cinemáticas. Ha estado bien. ¿Pero hay una más? La aurora está regresando al viajero, parece. O... ¿Está disminuyendo? No estoy seguro. ¿Es infinito esto? No estoy seguro. Gracias a... Aretuza por el comentario. También agradezco que me hayáis acompañado estos 10 años, más o menos, en el caso de algunos. Ha sido increíble, más o menos intenté explicar eso en el vídeo de la historia. Es difícil procesar estos 10 años y comentarlo todo en un momento, pero sí, ha sido increíble todo. Ahora, tengo miedo de saltar esto y de que pueda ocurrir un algo, un mini teaser. Al final no quiero omitir esto, no voy a omitirlo. Pero se han pasado un poco, ¿no? Es en plan, ¿lo salto o no lo salto? En fin, han habido varios teasers al final sobre los Vex y Failsafe, sobre Fikrul, sobre Sibu Arath, creo que era Sibu Arath, si no me equivoco, con su espada. Bueno, mostrando una espada. En el tercer episodio de Herejía ya comentamos que la imagen mostraba un campo de espadas y eso lo podemos relacionar con el mundo trono de Sibu, al cual se supone que ya no tiene acceso, ¿no? Pero, hey, quedan cosas hasta el episodio 3. Ahora... ¿Qué hago, gente? No puedo saltar esto, ¿verdad? ¿Y si ocurre algo al final? ¿Ocurrirá algo? No lo sé. Pero sí, encantado de haber compartido estos 10 años con vosotros. Y ahí manda experiencia. Ahí está mi clan haciendo cosas. Vale. Ahora vamos a regresar a Destiny. ¿Crees que me voy a dormir o algo? No, tío. Hay una raid todavía. Vale, no es una carrera, pero... ¿Y? En cualquier caso... tenemos que hacer el vídeo de Chur, tenemos que editar este otro de... ¿cómo se dice? Ah, sí, la primera parte de la red, tenemos que hacer este otro. Creo que el audio de este vídeo es algo de esto. Tengo el ventilador por ahí, suenan las campanas y demás, así que disculpas por eso. Más que nada de cara al vídeo. En el directo ya llevamos un rato así, pero sí. Dejad que apague eso. No sé qué le ha pasado al ventilador ese, pero lleva sufriendo desde que ha empezado la raid, tío. Empezó bien, ahora estaba sufriendo.
Esto no parece llevarnos a ninguna parte. Creo que voy a saltar la cinemática. O sea, bueno, es que no parece haber nada más. Así que sí, vamos a hacer vainas. Haremos la incursión también. Y... ¿sí? Dios mío, no quiero saltarla. ¿Me van a obligar a saltar esto? Y por cierto, bueno, ya estoy grabando todo esto. No hace falta que haga captura en mi caso. Vale. Le voy a dar omitir, me la juego. Si es algo importante, debería poder verse luego. O alguien decidiría grabar 24 horas de eso para ver si ocurre algo. Y si ocurre algo, os lo haré saber. ¿Vale? Entonces, hemos esperado suficiente, la verdad. Nuevas aventuras. Oh, sí, espérate, no ha terminado. Vuelve a la ciudad perdida del débil corazón con tu espectro. F por Cave. Dios mío, ha sido un final increíble. O sea, casi hace que me olvide de lo que ocurrió con los servers. Y no me olvido, pero casi puedo, no sé si perdonarles, pero están haciendo que me lo piense. Es increíble. Ha sido un gran final. Voy a dejarla ahí por ahora. Probablemente haga un mayor análisis de esto, porque hay varias cosas que analizar ahí de cara al lore. En plan, el futuro de la vanguardia. Ah, para quienes no se han dado cuenta, en plan, Cuervo es el cazador de la vanguardia. Y no es algo random, porque sí es algo que Cave le pidió, en cierto modo. En plan, le ofreció ser cazador de la vanguardia en la misión Comodín. Y por eso Bungie quería que la hiciéramos también antes de entrar en la raid, para añadir un poco de contexto, ¿eh? Estamos conectados. Tu luz, la mía, la de Kate. Sacrificó su luz para que la mía volviera a brillar. Aún lo siento. Creo que a Sundance también. A Tarch. A todos los espectros y guardianes que forman parte del viajero. El testigo quería darle un propósito al universo. Pero somos nosotros quienes lo elegimos. Forjamos nuestro destino. Cade decidió que el suyo era reunirnos. Ahora podemos hacer la pregunta que el testigo no le permite a nadie. ¿Cuál quieres que sea nuestro futuro? ¿Me vas a dejar elegir algo? No. Molaría que te dejaran elegir cosas. Espera, igual sí. O no, era algo más filosófico, ¿no? En plan, piensa, ¿qué quieres hacer ahora? Vale, esto lo abriré en otro momento. What else? Mensajito, escuchemos, voy a silenciarme. Guardián, si estás oyendo esto... Verás, odio las despedidas, intento evitarlas, así que... esto es otra cosa. Este es un mensaje de agradecimiento. A ti, a Ikora y a Zavala. Y a Cuervo, sí, tengo que incluirlo. El chaval se lo merece. Gracias por ser los mejores amigos que hubiese podido pedir. La mejor escuadra que jamás quise y... la mejor apuesta que he perdido. Sé que se me echará de menos, lo siento. Nunca quise reabrir viejas heridas, pero... no me veo capaz de regresar a la torre. Si sigo en pie es por la luz y los deseos. Y tengo la sensación de que lo bueno, si breve, dos veces bueno. ¿Me entiendes? Así que mientras dure, necesito que esta vida tenga sentido. Que signifique algo. Y si estás oyendo esto, así ha sido. Quiero llenar a todos de orgullo. O aún mejor, estar orgulloso de mí mismo. Espero no haberme equivocado esta vez. Nos vemos, guardián. Ha sido breve. Molaría que se hubiera quedado. Pero Bungie ha hecho lo mismo, tío. Ha vuelto a cargarse a Kate, tío, para tocar la fibra emocional. ¿No podíais haberos llevado a Zavala? No habría sido lo mismo, ¿verdad? En fin, gran final, ¿vale? Gran final. Vale. Creo que no hay nada
nuevo, aunque debería tener un último paso, creo, que completar. No parece haber cambiado nada, ¿no? Por aquí. La Riz no la podían haber puesto más lejos, ¿eh? Espera, ¿esto ha iniciado? No, todavía no, ¿verdad? No creo. A ver, déjame seguir. Esto debería iniciar el 11, aunque si iniciara ahora sería una locura. Pero no, empezará al 11, supongo. Ahora, vamos a ver la aventura de... Oh, ¿ya ha terminado del todo? Oh, quizás el último paso era la radio. El paso de la radio puede ser. Así que queda esperar al 11, a Echoes, pero Destiny 2, la saga de la luz y la oscuridad, ya ha terminado. O sea, ese final ha sido el final, ha sido un buen final. Ha sido un buen final, ha sido un final que dices, este es el final, no me pongas nada más, ¿sabes? No me lo cambies. ¿Podría ser mejor? No lo sé, la verdad, ha sido un buen final, ¿eh? Y creo que me siento, ¿sabes? En plan, satisfecho con ese final. Puedo cerrar la saga. Y aún nos deparan más aventuras. Veremos qué tal lo llevan todo. Pero... habrá que continuar. O al menos darle quizás la oportunidad. Veremos qué hacen, ¿sabes? Personalmente, y un poco al margen de lo que es Destiny, creo que Bungie lleva bastante tiempo. No sé si hablando de años, diría que al menos los últimos años, extremadamente ocupado con muchos otros proyectos que no son Destiny. Mucho del dinero que se ha generado con Destiny, pero muchísimo, ha ido para sus otros proyectos. Y me pregunto cuando por fin empiecen a terminar esas cosas y puedan organizarse, ¿cómo se verá Bungie entonces? Porque ahora creo que están en un periodo de mucho estrés. Y eso cambiará eventualmente. En fin, sí, ya veremos cómo va todo y ya haré otro tipo de vídeos sobre esas vainas. Pero ya hemos terminado con la forma final. Ahora creo que vamos a ir a ver a Chur súper rápido y a grabar ese último vídeo.